Ha llegado el momento de decirle adiós. Adiós a Ámsterdam. Muy bonita ciudad, la neta. Sí. 10 de 10. Nunca terminamos de poder arreglar nuestro horario porque hoy nos levantamos a qué hora. 4 de la mañana. Entonces todavía traemos el jet lag desde hace como 5 días o ya no sé cuánto tiempo llevamos aquí en Europa. Ahora imagínate cuando lleguemos a México. Cambiar el jet lag. Pero creo que llegando a México es muchísimo más fácil porque llegamos a las 10 de la mañana y nos vamos a las 11 de la noche de aquí. Entonces como que pues bueno, vamos a dormir toda la noche como si fuera aquí, pero vamos a levantarnos en la mañana de México. Entonces no creo que vayamos a batallar de regreso, pero el problema fue la ida. ¡No vamos, chico! ¡No vamos! Ya estamos en el aeropuerto, hicimos una fila de okis de como media hora hicimos, pero hasta las 9:35 podemos documentar. Pero hoy se pidió ya una galleta, ¿estaba rica? Mucho chocolatoso. A ver. Qué raro, porque dice triple chocolate. Te va a gustar, está muy dulce. Pero igual, chocolate que no me gusta. Yo compré esta, así que vamos a probarla. También quiero probar. Pues abrámosla. La textura es así como un pie, es raro. Me sabe como una paleta o algo así. ¿Paleta? Sí, te lo juro, probarla. ¿Verdad? Sabe, algo conocido. Sí, como una paleta, no sé, o sea, me da el sabor así como de una paleta, pero no sé cuál. ¿Huélelo? Sí. ¿A qué? No sé, o sea, está rara. Te la regalo. La verdad, pero cuando tengamos hambre y no tengamos nada que comer. Otra vez vinimos a una de estas salas en las que son las que siempre les he compartido, pero esta está aquí en Ámsterdam. La neta está muy llena y no hay tantas cosas que desayunar. Vean, lo que tocó es cereal y unos panecitos. También me salió eso. A ver si ahorita los vamos a desayunar a otro lado o algo, o no sé cómo quedemos ahorita después de este desayuno. El hack. Como buena mexicana. Platanito con cereal. Gigi ya no puede con su vida, ya mejor decidió que el camino avanzara solo. Voltea, mi amor. Ahora sí con frutita ya. No sé si se los dijimos en otros vlogs, pero vean, las tapas de aquí no se las puedes quitar. Todo por, creo, según yo, que es porque para reciclar. Que no tires la tapa para poderlo reciclar juntos. Y todas las botellas de plástico lo tienen así. Eso lo deberían de hacer en México. Esta vez no solamente no nos tocó en salida de emergencia, sino... hasta el baño. Ni modo, con que salga más barato, eso es lo bueno. Pero puede que nos toque solos en la fila. Ah, eso sí, me fijé en eso. Porque antes de hacer el check-in, me fijé de que, oye, a ver, ¿qué espacios quedan? Y ya vi uno con una línea que iba completamente sola. Y dije, ok, me voy a poner aquí, dos. Nada más que dejé ventana sola. Ahí lo dejé. Y ahí es más fácil que alguien lo quiera. Hubiera escogido el de la ventana y el de la orilla. Pero ahí corremos el riesgo. Le decimos que nos equivocamos, que cambiamos a la ventana. ¿Y si habla holandés? Hola, no, chaval, cacahuates, tamales oaxaqueños, papitas con salsa, a 15 de la bolsa. Mi héroe, mi todo, mi ángel. ¿No quieres esta llevarla abajo? No, prefiero bajar al dos. A ver si la señorita no se nos queda viendo como de... ellos no quisieron documentar. No, señor, este lado está viendo perfecto. Listo. Ah, mis audífonos. Pásame la verde. Te dije. Por favor. Te dije. Sácalo. Gigi ya se instaló de ese lado, allá para que no pase. Señorita, es que ya va a llegar la persona que va a ir al lado de usted. Ah, se durmió. Ya no se puede mover. Señorita, es que ya viene, se va a sentar. ¿No? Así le va a hacer. Así le va a hacer cuando llegue. Me dio miedo. ¿Que se parece al Scooby? ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que se parezca a mí? Y hemos llegado a Atenas. La neta, es de las ciudades que más me emociona. La verdad, España también estaba un poco emocionado. También de Holanda estaba un poco emocionado. Pero de aquí, de Grecia, me emociona mucho. Como que su comida, su cultura, las vistas. Y lo mejor, que de aquí sale el crucero. Bueno, pero quiero hablar un poquito con ustedes de Ámsterdam. Pero bueno, ahorita subiéndonos a la camioneta les empiezo. ¡Ay! ¡La limo bien! ¡Ándale! En Ámsterdam estuvimos viendo que reciclaban mucho las botellas. Y en las botellas haz de cuenta que la gente las recogía. Cuando van al súper, ahí las dejan y les regresan como 3-4 pesos. Bueno, eso siento que se lo deberían de implementar en México. Porque gracias a eso también las calles están súper, súper limpias. Sí,
Sí. Está dormida, no me interesa. Aquí estamos con Javier. Javier, que va a ser nuestro guía también, ¿o no? Eso. O nada más vas a pasar por hoy por nosotros. Acompañante de hoy hasta la hora. Hasta el hotel. Ok. Van a tener un guía, después todo eso lo vamos a explicar ahora. Ah, bueno, nada más nos va a acompañar al hotel. Y aquí está Gigi, que ya se va a dormir. No les vamos a mentir, Gigi se echó unas papas a las 5 de la mañana, Cheetos Flaming Hot, y no puede de su estómago. Ándale, ¿quién te manda? Yo le dije, no te los comas, pero ahí anda, no quiere. Amigos, ya estamos en el hotel aquí en Grecia, quiero enseñarles un poquito el cuarto. La verdad es que es un cuarto bastante a gusto, nada fuera de lo normal, pero bueno. Por aquí está como, pues, donde tienes aquí el lavabo y todo eso, el excusado, la regadera, que la neta pues se ve pues a gusto, tranquila, nada fuera de lo normal. Luego por este lado tenemos una zona aquí para las maletas. Aquí ya agarró la cama y ahí están las camas, que muy raro nos pusieron dos camas, o sea, dice que ya lo pedía así para estar separado. No son dos camas individuales, pero juntas. Fíjale, o sea, son, no sé, raro. Ni modo, tendremos que dormir así. Por este lado un escritorio. Aquí abrimos y tenemos vista a la Acrópolis, que está por allá. Ahí hazle zoom. Nos dejaron un regalito por acá. Vamos a ver qué es. Ya tiré todo. Son postrecitos. Está muy rico. Son como esas galletas de canela de Navidad. Bueno, yo sí tengo mucha hambre, me voy a pedir algo. Amigos, el día de ayer llegamos y nos dormimos. Literal, pedí una hamburguesa para cenar. Gigi dijo, yo ya me voy a dormir. ¿Sí? Y literal, dormimos lo que no habíamos dormido en mucho tiempo. Dormimos demasiadísimo, pero lo disfrutamos y estamos listos para conocer Atenas. Literalmente me dormí a las 8 de la noche y me levanté a las 6 y media de la mañana. ¿Casi 12 horas dormiste? No. Sí, casi 12. Eso es verdaderamente vida. Vean el hotel, qué bonito. ¿Qué es eso? Como que era usado para proteger el no sé qué. Se refiere a esto. El hotel está más bonito que el cuarto, la verdad. Pero primero vamos a desayunar, a ver qué tipo de desayunos hay aquí. ¿Habrá huevitos? ¿Habrá pan? Vamos a descubrirlo. No quiero desayunar tan pesado, pero me pedí omelette con una salchicha. Y este es como papa, como los hash brown. Y un poco de pan. Este jugo se ve bueno, la verdad. Y un poquito de agua. Para balancearle. ¿Tú qué pediste, flaquita? Papita duro. Ajá. Chino, papitas y mantequilla. ¿Algo tranquilo, balanceado? Casi lo mismo. Vamos a ver qué tal me quedó mi inventito. ¿Está bien poner la papa aquí arriba? Imagínate eso con aguacate. Una, dos. Me gustó. Mi invento 10 de 10. Me encantó. También agarré este rice pudding, que espero sea arroz con leche, y este que era como un pie de algo. Primero probemos el pie. Vamos a ver qué tan rico está. Está muy rico. Muy dulce, pero muy rico. Vamos a probar el pudding de arroz. Arroz con leche. Venga, probarlo. Vean nada más esta vista de todo Atenas. Este por aquí es un teatro y este por aquí una hermosa mujer. Dice que no teatrera. Pero este que está aquí abajo es un teatro. Por allá es toda la ciudad de Atenas, al igual que todo por allá. Y nuestra guía nos acaba de contar literal toda la historia de Atenas. ¿Por qué se llama Atenas? ¿Alguien sabe? ¿Sí sabes? Pero está cañón porque Atenas es como, bueno, Grecia es un país como de 12 millones de habitantes y en Grecia hay una tercera parte de todo ese país. Entonces, por eso al es revés, que... ¿no? No, es una tercera parte del país. Por eso, pero en Grecia hay 12 millones y en Atenas hay 4 millones. Sí, pues una tercera parte del país. ¿Qué? No. Pongan el video, sí dijiste. Que en Atenas hay 12 millones y en Grecia hay 4. No. ¿Cuánto puestas? No, a ver, vamos a ver. Ok, sí me equivoqué. Pero, porque dije Grecia dos veces, pero ok, Grecia es un país de 12 millones de habitantes y Atenas. Si ese video no hubiera existido, yo hubiera estado siempre mal. Y Atenas es una tercera parte del país, bueno, eso quería decir. Pero bueno, está muy bonito, la verdad. Y este es el Acrópolis. Olvídenlo, ya me corrigieron, es el santuario de la diosa Atenea. También sería la Acrópolis porque es el punto más alto. Sí, porque Acrópolis es el punto más alto de la ciudad. Polis es como la ciudad y Necrópolis es el cementerio. Lo que estaba allá abajo sí es el teatro de la Acrópolis, ¿no? No sé si me expliqué. (Risa)
Wow, chéquense. Este es el Estadio Panathinaikos, que es de los Juegos Olímpicos. Esto lo construyeron en 1868, si mal no recuerdo. Pero está increíble. O sea, vean, caben como 60 mil personas. Está impresionante. Digo, no tiene nada que ver con el equipo de fútbol. Gigi por ahí está haciendo unas grabaciones. Pero está súper, súper interesante. Y a mí que me gustan mucho los deportes y quería como que llegar y ver a ver qué había pasado en los Juegos Olímpicos. Y aquí fue donde iniciaron los Juegos Olímpicos. Aquí siempre creo que terminan maratón. En sus inicios, aquí era el lanzamiento de jabalina, de disco, de todo eso. ¿Tú qué opinas, Memo? ¿Y lo de la antorcha también lo hacen aquí? Sí, lo de la antorcha también lo hacen aquí. Está increíble. Me gusta comer un lugar que se llama Athinaikos o algo así. Miren, así se ve. Bueno, Athinaikos o Athinaikos. Es que bueno, aquí se lee raro porque está en griego, a un icon, pero nos dijeron que es de los restaurantes, o el restaurante, no sé si es el restaurante, más antiguo. Y la comida, la verdad, se veía muy buena y teníamos mucha hambre. Este viaje ha constado, como todos nuestros viajes, de comer, conocer, dormir. Y ahorita pedimos un panecito. Vean. A ver, yo lo voy a probar. Sí, obviamente, le voy a poner eso. Aunque se me antoja más el tuyo. Siento que este es integral y este es 100%. Este es Bimbo. Este es Bimbo. Vamos a ponerle aquí. Hacemos. El pan está decente. ¿Sí? ¿Qué será? Como algo así como hummus. ¿Dónde viene? Ah, oliva. Es hummus de oliva. Hummus de aceituna, ¿verdad? Ok, yo voy a probarlo y sé que a mí me va a gustar porque a mí sí me gusta la aceituna. Calá. Y obviamente pedimos ensalada César, que podrían pensar que ensalada César es de aquí, pero no. ¿De dónde es? México. ¿De dónde? Tijuana, Baja California, México. Tijuana. Pero wow, ¿qué? Es de Tijuana y está aquí, en Atenas. ¡Qué famosos! I want to share it. Sorry. ¿Quién sabe qué dijo? Pedimos una pastita y una ensalada. ¡Upa! ¡Ándale! ¡Deli! ¿Ensalada César para no fallarle? No, you can leave the dos, please. We're gonna share. Yeah, yeah. Y thank you. Pastita. Tú primero prueba la pasta. Vamos a ver la pasta. Se ve buena. Se ve buen arre. A ver, vamos a ver qué también sabe esto. Thank you. Thank you. Ah, ¿ven cómo trae los hielos? ¿Está bueno? Está rica. ¿Crees que sepa como la ensalada César de México? ¿O no? Híjole, no sé. No va a ser una decepción. Aunque sea que puede ser parecida. A ver. ¿Qué tal? Dos, tres. ¿Es buena? No sabe igual, pero sabe buena. Este postre me lo presentó una amiga que se llama Marifer, que le decimos Mini. ¿Hace cuántos años? Como... Hace cuatro años me lo presentó, obviamente sin tanto así argüende. En un viaje nos comimos como 20 profiteroles, vamos a ver qué tal sabe. Además, te quiero mandar una fotito. Primero lo primero, mandar una fotito. Una mira fosita lo mini. Que vamos. A ver, vale. ¿Trae nieve? Sí. No. Está bien feo. Bien feo. No te como. No. A ver, dame. No, no, esa, dame. Te va a gustar. Dame. Ay, me le pone bien poquita nieve, nada más. Le puse más nieve. Da muy bueno. Muy bien, ¿eh? Bien elegido. Y me dijo Mini que en uno de los lugares que vamos venden unos increíbles. Nos agarró la lluvia en una zona que a Gigi le encanta. El shopping. Vean qué bonito. Y aquí pasan las motos también. Hola, perrito. Ver qué bonito. No, se me borre. Neta que qué bonito está Grecia. O sea, como que caminar entre las calles y todo. No sé, como que todo chiquito, todo bonito. Por todos lados hay Mercedes. No entiendo por qué hasta los taxis son Mercedes. Algo que me gusta mucho cuando venimos a alguna ciudad nueva es, o sea, obviamente ir a conocer lo más típico, pero más, tipo esto. O sea, el lado como las tienditas, no sé, ver el... ¿Qué me ves? Las tienditas, ver a la gente local de aquí, es como lo más padre. Amigos, no sé si se alcance a ver, pero chéquense esto. Desde aquí se puede ver el Acrópolis. ¡Qué bonito se ve!
Amigos, de verdad siento que no alcanzamos a disfrutar tanto de Atenas con tanto cansancio acumulado, jet lag, que creo que ya lo acomodé. O sea, ahorita son las 10:30 de la noche y ya allí está dormida. Yo me voy a dormir en un ratito y siento que ya lo acomodamos. El día de mañana creo que ya nos vamos a subir al barco. Bueno, no creo, nos vamos a subir al barco y nos van a seguir acompañando en esta travesía en, pues, por Grecia, Italia, Turquía. Vamos a visitar varios países y vamos a visitar varias ciudades y ustedes nos van a estar acompañando en toda esta travesía, pero no quería terminar. De hecho, ayer ni grabé, bueno, no, ayer sí grabé video de cuando salimos a hablar de Holanda y todo, pero no terminé de grabar como el día porque no llegamos a dormir, X. Pero este video no quería terminarlo sin despedirme, sin agradecerles, sin decirles la neta todo lo bien que nos han estado apoyando y lo mucho que nos están ahí al pendiente de los videos, que la neta lo aprecio muchísimo porque a veces sí me da medio el bajón de ay, no les están gustando los videos, no les están gustando los vlogs. Y gran parte por lo que regresaron los vlogs es porque en Instagram, que por cierto síganme como @gusapiain y a Gigi como @gigimunch, en Instagram me estuvieron mandando mensajes muchas personas, muchos de ustedes, de que oye, ¿qué onda con los vlogs? Ya nos habías acostumbrado a los vlogs y ¿dónde están? ¿Dónde los dejas? Entonces van a estar de regreso, están de regreso, ustedes van a seguir acompañándonos en esta travesía y van a, les voy a enseñar mañana el barco, cómo es el barco o cómo es gran parte del barco, cómo es nuestro camarote y todo. Entonces no olviden de darle like, de comentar, de suscribirse, de activar las notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video, de comentar, de darle like, de todo eso que ustedes ya saben hacer, pero lo más importante, síganos en Instagram como @gusapien@gigimunch y nos vemos el día de mañana en un nuevo vlog. Y recuerden que baby, you rock, baby.